Bueno, estamos diciendo que el barroco es dinamismo, pero no solo en el espacio, también en el tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver que la fugacidad y el movimiento se dan en el espacio físico, pero también en el tiempo. ¿Por qué? El tiempo cambia, muta, eh, avanza aceleradamente, nos tenemos que preparar para la otra vida. ¿no? Entonces son frecuentes en el barroco la reflexión sobre la otra vida, la reflexión sobre la vida y la muerte, ¿no? Es constante es, 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 ese, ese llamado de atención en el barroco. O sea, todo es fugaz. Esa felicidad eterna que habíamos visto en muchas pinturas del Renacimiento se acabó. Aquí todo cambia, muta aceleradamente y nos tenemos que preparar justamente para el, para el fin de la vida, para la otra vida. Entonces, es una reflexión importante que forma parte de la estrategia de propaganda fide, de, de propagar la fe del catolicismo, prepararnos para la otra vida. Fíjense este poema de Góngora. No sé si ustedes tuvieron siglo de oro español en la secundaria. Algunos sí, los que mejor, que mejor secundaria tuvieron estudiaron el siglo de oro español, que es el barroco en literatura española. Fíjense este poema para comparar. Literatura con bellas artes, ¿no? Como coinciden. Así como hay una música barroca, hay una literatura barroca y hay una pintura y escultura barroca. Fíjense este poema de Góngora. Es un piropo, ahora que está prohibido decir piropo, fíjate qué lindo que te digan esto, ¿no? Mientras por competir con tu cabello, el sol relumbra en vano frente al brillo de tu cabello. ¿Qué más te está diciendo Góngora? Te dice lo mismo con respecto a tu frente, que la compara con una flor. Compara tu cuello con el cristal de roca, compara tus ojos con el clavel temprano, ¿no? Y te dice que goza, que disfrutes, ¿no? ¿Y, y cómo termina todo esto? Fíjense cómo termina el último eh, verso. ¿En qué te vas a convertir? En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada, ¿no? Eh, eh, ese es el espíritu del barroco de lo fugaz, por eso hay tantos sonetos a la rosa también, porque la rosa vieron la flor es una flor que dura poco tiempo en su esplendor. Entonces, ese es, a eso me quiero referir cuando hablamos de fugacidad y movimiento en el barroco, no solo espacial, sino también temporal, ¿no? Por supuesto que hay movimiento cuando vemos en una, una obra arquitectónica, no es que una iglesia tenga rueditas abajo, sino que el movimiento se genera porque hay curvas contra curvas, entrantes, salientes, ¿no? eh, los campaneros, fíjense que en la imagen de la derecha parecieran estar rotados, entonces el movimiento también se expresa en arquitectura a través de romper esa caja rectangular rígida que tenía el Renacimiento. Por ejemplo, en el palazzo, ¿no es cierto? Entonces, la fugacidad, el movimiento, el dinamismo, no solo está en escultura y pintura, sino también en arquitectura. Y por supuesto que el movimiento lo vamos a dar, como lo hemos conversado, a través de las diagonales. ¿Se acuerdan que dijimos que las perpendiculares este, nos generan formas estáticas? En cambio, las diagonales, formas dinámicas, muy utilizadas por, por autores del barroco como Caravaggio. No, en esta obra, la crucifixión de San Pedro o como Rubens. ¿no? Entonces la fugacidad y el movimiento como otra de las características fundamentales del arte del barroco.